tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Les saluda Lili Rubio. Y en este día, qué bueno que están ustedes ahí. Les recordamos que hay personas que están contestando los teléfonos. Si usted tiene alguna necesidad, por favor llame al número de teléfono que se encuentra en la pantalla con toda confianza. Son personas muy amables que le van a escuchar su necesidad y luego ellas nos traen su necesidad para nosotros orar por ustedes. Y qué bueno que nos acompaña una vez más, porque ahora tenemos un programa bien interesante. Tenemos unas invitadas bien bellas, bien hermosas y nos van a estar compartiendo cosas que ustedes necesitan saber. Vamos a estar hablando una vez más acerca de los dones espirituales y yo creo que a usted le interesa muchísimo lo que vamos a estar platicando. Le damos gracias a Dios por esta estación de televisión. Le pedimos que siempre esté orando por esta estación de televisión y ore también por Grace Randall, que es la directora general, y por todos los que trabajan aquí, todos los que sirven aquí. Son gente muy linda que necesitan de nuestras oraciones. Bueno, quisiera presentarles a nuestras invitadas en este día que van a estar compartiendo cosas muy interesantes para usted. Van a estar compartiendo lo que Dios ha hecho en sus vidas y cómo le puede servir a usted en este tiempo. Bueno, pues sin más preámbulo, aquí tenemos a Julieta Arzola. ¿Te quieres presentar, Julieta? Gracias por estar aquí. No, Lili, muchas gracias. Bienvenida. A ti por la invitación. Es un placer, es un honor poder hablar siempre de lo que Dios hace en nuestras vidas, porque de eso se trata. Y bueno, pues mi esposo y yo estamos pastoreando Vino Nuevo Campus West. Uh-huh. Ya tenemos más o menos como unos 6 años y trabajamos en equipo, en el equipo de Mujer a Mujer, uh-huh, al lado de nuestra pastora Aide Richards. Bienvenida, qué gracias. Bueno que estás aquí. Gracias. Y también tenemos a nuestra invitada Laura Chaires. ¿Por qué no te presentas, Laura? Hola, buenos días. Mi nombre, como ya lo dijo Lili, es Laura Chaires y muchas gracias por la invitación. Al igual como dice Yuli, es un honor y una delicia compartir las experiencias que hemos tenido con el Señor. Y también colaboramos en Vino Nuevo en el departamento de Mujer a Mujer. Y también es un honor y un privilegio trabajar con las mujeres de Dios. Así es. Bienvenidas, qué bueno. Gracias, que están aquí. Y una vez más les recordamos que las líneas están abiertas de teléfono para que usted, si usted tiene una necesidad, ahorita es el tiempo. Le digo, hay personas muy amables contestando los teléfonos. Y vamos a empezar en este día hablando de este tema que dejamos bueno, no inconcluso, sino vamos a continuar hablando porque como es muy extenso los dones espirituales, entonces vamos a estar hablando de lo mismo hoy, pero claro que vamos a verlo de otro punto de vista. Yo quisiera volver a leer esta escritura que dice en Primera de Corintios capítulo 12 del versículo 4. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de funciones, pero uno mismo es el Señor. Son distintas las actividades, pero el Dios que la activa todo en todos es siempre el mismo. La manifestación del Espíritu en cada uno se ordena al bien de todos. Y luego, como introducción, queremos hacer 3 puntos importantes, que es la importancia de descubrir los dones, la importancia de utilizarlos y la importancia de la capacitación. Empezamos con Julieta. ¿Qué nos pudieras decir acerca de los dones espirituales en tu percepción personal y lo que dice la palabra de Dios, por supuesto? Bueno, pues los dones son regalos que Dios nos da. Sí. Y es el Espíritu Santo el que los reparte con un único propósito, edificar al cuerpo y dar gloria a Dios. Y me gusta lo que acabas de leer en Primera de Corintios 12, porque es muy específico Dios cuando nos dice que el Espíritu es el que los reparte. Uh-huh. Entonces no tiene por qué haber competencia en el cuerpo de Cristo, no tiene por qué haber un menosprecio en los dones que tenemos unos diferentes a otros, sino más bien una gratitud de parte de Dios, porque Dios siendo tan hermoso, Dios siendo tan bueno, que en medio de nuestra humanidad, en medio de nuestros defectos, en medio
de lo que hacemos a veces que no agrada al Señor, Él nos ama tanto que decidió que cada una de nosotras, sus hijas y sus hijos, fuéramos canales de bendición para edificarnos los unos a los otros y para traer gloria a su nombre. Así es. ¿Y tú qué nos puedes decir acerca de los dones? Bueno, me gustaría agregar a lo que comenta Julia, los hijos, es un regalo de Dios, no necesitamos hacer absolutamente nada. Una cosa que sí agregaría es anhelarlos. Así es. Debemos anhelar que el Señor nos revele qué don es el que ya Él puso en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero la importancia de saber, uno, no vamos a competir. Y el otro punto que a mí me gustaría agregar es saber que hay que pedirle al Señor que los demos en amor. ¿Verdad? Pablo nos exhorta en Primera de Corintios 12, que dice más que anhelar los mejores dones, sino que anhelemos el hecho de tenerlos, pero no en competencia, como decía Julie, pero sí darlos en amor y saber que es una gracia de Dios para bendecir la vida de la otra persona, de la vida de la gente que está a nuestro alrededor en el cuerpo de Cristo. O sea, a pesar de que Dios nos los regala, de todas maneras tenemos que tener ese sentir de que no son nuestros, aunque Dios nos los regala, pero no son nuestros, sino son con el propósito de servir a Dios, de dar lo que Dios ha puesto en nosotros y no nada más nosotros quedarnos con ellos, ¿verdad? Esa parte a mí se me hace muy importante y muy interesante, porque muchas veces tenemos algún don, un regalo de Dios y no lo sabemos y lo dejamos ahí estancado porque no sabemos que lo tenemos. Bueno, en tu punto de vista, tú tienes algunos dones, me imagino, ¿verdad? Porque Dios así es, de espléndido. Sí. Entonces, ¿tú has descubierto tus dones o cuáles son los dones que tú has descubierto en tu vida? Bueno, yo creo que esa es la pregunta de los 64,000 de todo el mundo. ¿Cuáles son mis dones? Y algo que una vez yo le aprendí a mi pastor es que no los vamos a descubrir si no oramos por alguien que quizás está enfermo, uh-huh, o tratamos de ver la manera de qué sucede cuando tú platicas con alguien. Yo creo que es un sentir que va poniendo el Espíritu Santo en ti. Ahora, yo he descubierto algunos dones en mí, uno de ellos es el hablar en diferentes lenguas, pero algo que me he dado cuenta que el Señor me ha puesto en el corazón es a veces un sentir de darle una palabra a alguien. Por ejemplo, el otro día estaba yo en la iglesia y sentía muy fuerte de parte de Dios el ir con cierta persona y decirle, dile que yo estoy con ella, dile que yo tengo cuidado de sus hijos y dale un abrazo de mi parte. Y la verdad, siendo honesta, muchas veces puedes pensar, ¿y qué si soy yo? Sí. ¿Verdad? Porque obviamente estamos aprendiendo, obviamente no vino un ángel, se te paró, viste el cielo abierto y la luz irradiando sobre de ti. Pero dije, ¿sabes qué, Señor? Voy a ser obediente. Fui con la persona, hice lo que el Señor me había puesto. Entonces siento que el Señor me ha dado de alguna manera ese don de percibir ciertas cosas que va acompañado con una palabra profética que bendice a la persona. Entonces ya después ella expresaba que era exactamente lo que ella había estado orando una semana atrás. Le decía, wow, ella en su tiempo de oración le decía al Padre, Señor, yo necesito saber que mis hijos están bien, uh-huh, y me he sentido triste, me he sentido sola, por favor, dame un abrazo. Entonces, ahí compruebas cómo Dios sí te quiere usar, sí, y es cuestión nada más de yo creo que es bien, bien importante nuestro tiempo a solas con Dios. Para reconocer la voz de Dios. Para reconocer la voz de Dios. Ahora, la Biblia dice, ¿verdad?, que mis ovejas conocen mi voz, la oyen. Entonces, quien diga, yo no oigo la voz de Dios, es que es muy probablemente que hay otras voces gritando demasiado. Sí. Pero Dios sí quiere que lo escuchemos. Claro. Y sí nos ha dado la capacidad de oírlo. Sí. Entonces, en base a nuestro tiempo con Él,
En base al estudiar su palabra, al adorarlo, al tener intimidad, es que yo creo que va a ser la manera en que mejor se va a ir agudizando los dones que Él nos va dando. Así es verdad. Y qué bonito, ¿verdad? Que cuando Dios te dice algo, te está hablando y tú obedeces creyéndole a Él lo que Él te está diciendo, es maravilloso que el que más se sorprende es uno, sí, ¿verdad? Sí, sí. Porque dices, bueno, yo no sé si lo estoy pensando yo o es mi idea, pero en el momento que tomas la decisión de obedecer a Dios, te das cuenta que es Dios mismo, porque la respuesta que tienes, dices, sí, wow, solamente Dios sí puede hacer eso. Y sabes qué, Lili, algo que me llena de alegría, de gozo y de gratitud, es que Dios lo hace todo. El Espíritu lo hace todo, pero qué precioso saber que te escogió a ti para hacer su obra. Eso yo creo que no hay palabras. No hay palabras como agradecerle a Dios, ¿verdad? De que nos haga parte de su plan y que nos permita ser usados para beneficio de otros y para su gloria en todas las áreas. Sí. Y Laura, ¿tú qué has descubierto en ti? ¿Qué dones has descubierto en ti? Bueno, nada más me gustaría, antes de hablar sobre eso, sí, es comentarle a nuestras amigas y amigos que nos están viendo, es que Dios a todos sus hijos nos dio mínimo un don. Ajá. Entonces, nada más invitarlas que busquen al Señor, busquen la palabra a través de la palabra, que lo busquen, para que sepan que hay un don en ellas, mínimo un don. Porque muchas veces en nuestro diario caminar con el Señor, pensamos que todas las demás personas Dios las usa, menos a mí. Es cierto. Entonces, de ahí la importancia de saber y reconocer que es un regalo de Dios y la importancia de saber que ese es un regalo que voy a dar, pero yo necesito saber que lo tengo para poder dar de lo que Dios me ha dado. Y aquí voy, lo comento porque cuando tenía yo ya un tiempecito en el Señor, empecé a ver que, no que escuchara voces, pero empecé a notar que en mí había una sensibilidad. Podía percibir sentimientos de alguna otra persona. Uh-huh. Y la verdad es que me daba un poquito, me daba bastante temor, porque sí llegué a pensar que era un espíritu de adivinación. Uh-huh. Entonces yo por mucho tiempo, sí tenía una persona a la cual yo cuando decía, no, pues es que siento que Dios me habló, y buscaba un consejo en ella para ver qué era lo que iba a hacer con esto que yo estaba sintiendo o percibiendo. Pero con el paso del tiempo empecé a callar, como que a esconderlo por temor, un temor reverente hacia Dios, pensando que era una adivinación. Y le doy gracias a Dios por las personas en autoridad que ha puesto en mi vida, porque una vez me acerqué con una de ellas y le dije, ¿sabes qué? Le dije, necesito platicarte esto que estoy pasando, porque como que Dios había vuelto a poner en mí ese sentir de volver a vivir eso que yo había como escondido o acallado. Entonces esta persona muy sabiamente me preguntó que, ¿tú crees que sea adivinación? O sea, me hizo ciertas preguntas, entonces busco un poquito de trasfondo en mi vida para ver si no había estado yo involucrada en hechicería, etcétera. Y gracias a Dios no había estado. Entonces ella me animó, me dio una palabra para seguir buscando de Dios y seguir caminando en el don que Dios había dado. En este caso era el don de discernimiento de espíritus. Uh-huh. Entonces, cuando yo empezaba a orar por la persona, Dios venía y daba una palabra tan clara. Sí, en verdad a veces me da un poco de temor, claro, que sea mi carne. Uh-huh. Y yo casi normalmente siempre les digo, ¿sabes qué? Esto siento de parte de Dios, pero yo te voy a pedir que tú le preguntes al Señor, uh-huh, si es una palabra para ti. Y la verdad es un privilegio porque, como comentaba ahorita Julie, el Señor en los momentos más necesarios es cuando Él nos dirige a dar la palabra de aliento o la palabra de ánimo que la otra persona necesita.
y recordar en todo momento que todo se trata de Él. Y lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones es para bendición y edificación de su pueblo. Y sí, sí saber que ponernos a la disposición del Señor y decir, soy un, permíteme ser un vaso. Así es. Para ser un canal y bendecir a tu pueblo. Pero sí recordarle a todas nuestras amigas que lo busquemos y en verdad Dios te va a hablar y te va a mostrar qué Él ha puesto en tu corazón para ser de bendición para su reino y para ti misma. Te ayuda a crecer y saber que Dios tiene un propósito para tu vida aquí en la tierra. Sí. Y esto tiene que ver tanto con el descubrir que hay, que ha puesto Dios en nosotros. Tiene que ver tanto que muchas veces, como ahorita mencionaba también Julie, que ella misma se sorprendió. Y me imagino que tú en esta experiencia que nos estás comentando, hubo cierto sentir de asombro, porque no piensa uno a veces, ¿verdad? Como ser humano, no piensas que Dios pueda utilizar tu vida. Pero cuando empiezas a descubrir, dices, wow, Dios, ¿por qué? ¿Verdad? Porque no son cosas sí, que merecemos. Sí. Pero sin embargo, Dios en su gracia y en su favor nos permite ser parte de su plan. Y para mí sí, eso es así, como ahorita lo comentabas, no hay ni manera de darle gracias a Dios. Entonces yo quiero animar a las personas que están viéndonos en este día, que si tú no has descubierto qué es lo que Dios ha puesto en ti, si hay dones en ti y no sabes para qué son o cómo usarlos, vamos a tener una capacitación el día 21 de marzo, que es un lunes, y si gustan llamar por teléfono ahorita para que les den más información. Pero es importante que el cuerpo de Cristo, y estamos invitando, no importa a qué iglesia vayas, lo importante es que si tengas una autorización de tu pastor, para que él sepa dónde andas, ¿verdad? Porque este es un entrenamiento, una capacitación para todas las personas del cuerpo de Cristo. Y probablemente tú dices, oye, yo creo que tengo el don profético y no sabes qué hacer con él. Entonces, en estas capacitaciones vamos a estar hablando de si es que tienes el don, que lo descubras y qué hacer con ellos. No es una capacitación muy profunda, pero es básica para que tú te vayas ubicando en tu congregación. Y queremos hacerle una invitación especial a los pastores, a las esposas de pastores también, que si ustedes compran dos boletos, el boleto de la pastora va a ser gratis o del pastor, porque es abierto a todo el público, pero tenemos un cupo limitado. Entonces, consiga su boleto si usted está interesado, llame ahorita mismo. Y al mismo tiempo le pedimos que llame si usted tiene una necesidad de oración, y ahorita en un momento más vamos a estar orando por sus necesidades. Y volviendo al tema, yo sé que las dos, Laura y Julie, las dos tienen experiencias que contar acerca de cómo los dones espirituales han funcionado en tu propia vida para sanidad de su alma. Y ¿nos quisieras comentar algo acerca de esto, Julie? Sí, yo creo que todo cristiano, cuando venimos a los caminos del Señor, es un proceso de sanidad, donde obviamente tu vida pasada, que si la ausencia de un papá, que si la falta de una mamá, todos tenemos una historia que contar. Claro. Unas más quizás terribles que otras, pero son situaciones que marcan nuestra vida. Y cuando venimos al Señor, la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces el Espíritu Santo quiere vivir en una casa limpia, sana, y cómo nos va llevando a esos momentos de sanidad, donde trae a la memoria quizás eventos que marcaron nuestra vida, y Él sana a través de lágrimas, a través de entrégame esta situación, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo en lo particular puedo decirte que en nuestra congregación cada año comenzamos con tiempos de ayuno. Sí. Y desde el año pasado Dios puso en mi corazón el pedirle específicamente
que ese año Él trabajara conmigo de una manera que rompiera las ataduras que había en mí, que yo ni cuenta, que yo, después de años de cristiana, ¿verdad? A lo mejor ahí estaban, pero como ya había sido sanado otros eventos, sí, a lo mejor pasan por desapercibido, ¿verdad? Pero yo me puse en oración, le dije, Señor, yo quiero ser libre. El verdadero ayuno consiste en ser libertados, en que las cadenas se quiebren. Sí, así es. Entonces, desde el año pasado, ¿verdad? El Señor, de repente yo estando en mi diario vivir, empiezo a sentir aquella incomodidad emocional de que algo está mal, algo, Señor, muéstrame qué es, ¿verdad? Sí. Y pues obviamente yo sí, yo sé que Dios te sana a solas en tu intimidad con Él. Me ha tocado de esas sanidades y me ha tocado donde necesito la ayuda y la administración de amigas. Y bueno, pues el Señor me llevó, ¿verdad?, a entregar unas áreas que yo veía que me estaban estorbando increíblemente. Empezó a sanar, empezó a quitar vendas de mis ojos. Patrón, me empecé a dar cuenta de cómo patrones en mí eran repetitivos. Y yo decía, pues, a lo mejor así somos todos y a lo mejor así vamos a vivir. Pero fueron situaciones que Dios tuvo que sanar en mí. Y este año me sucedió lo mismo. Había, la verdad, que muchos eventos de mi pasado donde yo había guardado mucho enojo, mucha ira, tal vez no estaban 100% en la superficie ahorita de adulta, pero me di cuenta que en sucesos pasados fueron algo que marcaron mi vida. Entonces, ¿cómo es que el Señor me va llevando etapa por etapa a entregar esa ira, ese enojo? Y bueno, aquello fueron ríos de lágrimas, ríos de dolor, pero un río de sanidad increíble. Y de verdad, Lili, Laura, este año ha sido tan diferente para mí, porque aunque sé que la sanidad de Dios ha sido todo un proceso, desde que lo conozco hasta ahorita, sí, en este último tiempo ha sido, no sé si Él aceleró el proceso, no sé si era mi tiempo, ¿verdad? Pero te puedo decir, cuando somos sanadas en nuestro interior, y la mayoría de las heridas provocan dos sentimientos principales, o enojo o tristeza, ¿verdad? Y en mi caso era más el enojo el que yo había guardado. ¿Y cómo viene a nublar de alguna manera tu entendimiento? Te puedo decir, les puedo decir, que después de estos eventos tan radicales que he vivido en estos últimos meses, escucho, yo creo que la voz de Dios mejor que antes. Sí. Es como que el Señor no solo vino a quitar enojo, vino a limpiar oídos, vino a sanar el entendimiento, sí, del que Él habla en la, sí, Escritura. Ajá. Y me encanta lo que dice Efesios, porque desde el año pasado estuve leyendo Efesios 1 y los últimos versículos donde Pablo ora por la iglesia, dice, Señor, yo pido sabiduría espiritual y que abunden en el conocimiento de Dios. Y esa de verdad ha sido mi oración. Y puedo decir, conozco a Dios. Oh, como hacía tanto que no algo tan nuevo, tan fresco. Yo estoy convencida que estamos en un año donde Dios quiere como iglesia, porque Dios no tiene favoritos. Dios tiene hijos y nos ama por igual. Entonces, yo creo que sí tenemos que ser intencionales en orar que Él nos sane. Así, Señor, si hay algo en mí oculto, si hay algo en mí que no te agrada, muchas veces lo podemos distinguir en el cómo reaccionamos. ¿Cómo reacciono cuando el viejo me dijo algo que no me gustó? Cuando el chamaco no se portó como yo quería. Cuando las cosas no salieron como yo había planeado. Sí. Y así fue como yo me empecé a dar cuenta y el Señor empezó a traer luz. Y ha sido increíble. El Señor me ha llevado, sé que todavía soy una obra en proceso, que Él va a perfeccionarme hasta el día de Jesucristo, como, sí, dice su palabra, pero de eso se trata, de Él sanarnos para que la carne mengüe y entonces el Espíritu, ¿verdad?, sea el que gobierna su Espíritu en nosotros. Sí. Entonces los dones, aunque ya los teníamos, vienen a florecer, vienen a acentuarse de una manera en que dices, oh,
ahora escucho a Dios, ahora sé mejor lo que Él quiere. Y pues yo estoy bien emocionada por lo que Dios está haciendo en lo personal en mi vida. Y pues no solo en mi vida, cómo ha pasado a afectar a toda mi casa. Ay, qué interesante. Y, sí, ha pasado, le digo a Dios, ahora más que nunca, Padre, entiendo por qué la mujer sabia edifica su casa. Oh, wow. Qué interesante. Y yo creo que nuestros televidentes están bien emocionados y bien interesados en saber lo que sigue. Pero ahorita vamos a un corte y les recordamos que sigan llamando por sus oraciones. Si usted tiene alguna necesidad, llame ahora mismo. Regresamos en un momento. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que están escuchando, viéndonos por televisión en este programa Unidos en el Amor de Cristo. Y hemos estado compartiendo acerca de los dones espirituales y sabemos que Dios tiene muchas cosas grandes para ti que nos estás viendo, que Dios quiere desarrollar en ti todo tu potencial, todo lo que Él ha puesto en ti. Por eso queremos invitarlos a una capacitación profética el día 21 de marzo, y les voy a dar el domicilio. Es en el 1781 Norte Zaragoza, en el restaurante Deli Street. Y si usted está interesado, le voy a dar un número de teléfono para que lo apunte, el 241-0357. 241-0357. Y ahorita están abiertas las líneas aquí en el canal. Si usted desea más información, puede llamar aquí al canal. Si usted necesita oración, también llámenos aquí al canal en el número de teléfono que se encuentra en la pantalla. Y en esta capacitación vamos a tener unos temas interesantes, como es que es el llamado profético, cómo nutrirlo, cómo saber si he sido llamado y cómo desarrollarlo dentro de tu congregación. Y queremos invitar a todos los pastores, a las esposas de pastores, que si compran dos boletos, el boleto del pastor o de la pastora sería gratis. Entonces llame ahora a reservar sus boletos. Y sabe que es un cupo bastante limitado, aunque parece que falta bastante tiempo. Bueno, pues es corto el tiempo y llámenos ahora mismo. ¿Y por qué no continuamos con este mensaje que yo creo que está muy sabroso, ¿verdad? Yo lo estoy disfrutando muchísimo, lo que están compartiendo Laura y Julie. ¿Por qué, Laura, no nos comentas tú acerca de qué es lo que Dios ha hecho en tu vida a través de la sanidad? Ahorita nos comentaba Julieta o Julie, yo le digo Julie, nos comentaba ella acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Por qué no nos comentas tú qué es lo que Dios ha hecho en tu vida a través de la sanidad interior? Bueno, de la experiencia que yo tengo, en que son varias, pero me gustaría comentar una en la que realmente tenía, mi familia pasó por varias pérdidas físicas, se murieron varios miembros de nuestra familia y tuvimos también algunos problemas por parte de la familia. Entonces, a veces esta vida tan rápida que llevamos no nos da tiempo de detenernos y pasar un tiempo profundo con el médico de médicos y decirle, examina mi corazón y saca de él todo lo que no es bueno ni de bendición para nuestra vida. Y lo vamos dejando, vamos archivando ahí una emoción, vamos archivando un pensamiento. Y en el caso personal, estaban mis emociones dañadas y realmente no lo vi, no me di cuenta, pero era tan profundo que físicamente empecé a tener problemas físicos. Uh-huh. Se me dañó primero este hombro, estuve un tiempo lo mantenía en descanso. Pero cuando tuve que hacer como una especie de alto fue cuando se me dañó este hombro. Era una lesión de tercer grado que el doctor me dijo que era lesión de deportista, de un beisbolista, de alguien que jugaba tenis, de un lanzador de pelota. Y me dice, ¿cuál es su profesión? Yo, pues,
soy ama de casa y aunque decimos que no trabajamos, ¿verdad? Pero soy ama de casa, entonces tuve que detenerlo. Prácticamente el doctor quería que me operara y yo le dije, no, ¿sabe que yo prefiero terapia? Sí. Y ese tiempo fue un tiempo así como que yo le decía al Señor después, fue un tiempo que tú me diste para que yo me detuviera y no anduviera corriendo, porque literalmente no lo podía mover. No, la lesión fue tan grave que casi se desprendió el tendón que sostenía al músculo. Entonces, en ese tiempo tuve un encerrón con el Señor y empecé a pedirle, sí oraba, quiero decirles que sí oraba, pero la verdad yo a veces sí le llegué a decir al Señor, Señor, es que siento que mi oración no sube de aquí de mi cabeza o del techo de mi casa. Y hubo un tiempo donde yo dije, ¿sabes qué? No quiero caminar, o sea, no quiero avanzar trayendo este costal de emociones. Obra, haz un milagro. Y claro que son los momentos donde te sientes sola, pero sabes que puedes acudir con alguien. Y sabes que puedes tener el apoyo de alguien en oración. Entonces, yo fue algo que hice. Y mis emociones estaban tan dañadas y no me podía dar cuenta de ello porque parecía que no podía ver, o más bien parecía que veía a través del cristal del dolor. Así es. El dolor emocional de la pérdida y el dolor físico de la herida que traía, no podía, más bien era a través de eso que yo veía. Entonces las emociones empiezan a distorsionar los pensamientos. Sí. Creemos que estamos escuchando a lo mejor de Dios, pero realmente estoy escuchando mi carne o estoy escuchando al enemigo. Entonces aquí es donde viene la lucha. Y como mencionaba ahorita Yuli, Efesios 6, donde el Señor nos dice que nos vistamos de toda la armadura del Señor, dice, para que después de los días malos estemos firmes. Firmes. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, ese estar firme es que va a venir alguien o algo o alguna situación y nos va a zarandear. Entonces, así el es. Señor nos pide que permanezcamos firmes y a veces necesitamos que alguien venga y nos ayude para que estemos firmes. Sí. Entonces, aquí es donde la importancia de los dones dentro, que se estén moviendo dentro del cuerpo de Cristo. Porque si yo ahorita estoy débil, mis rodillas estaban débiles emocional, espiritual y físicamente, porque también tuve problemas en mis rodillas, pero tenía a mi lado el grupo de amigas que me estuvieron apoyando en oración, en ministración, pero de aquí fue el saber que Dios es fiel a su promesa y Él nos dice que Él trajo sanidad, no solamente física, pero sanidad a nuestra alma, a nuestras emociones, y pararnos y decirle al enemigo, sí es cierto, puedes venir y puedes zarandearme, pero el Señor Jesús dijo, consumado es, y así pararnos es. En esa verdad. Entonces la manera en que Dios empezó a obrar en mi vida fue que tuve encerrones, y específicamente hubo un día donde apagué celulares, cerré persianas y le dije al Señor, no me voy a mover de aquí hasta que tú vengas y traigas una sanidad. Y empecé a escribir todas las emociones que traía ahí, todos los enojos, las tristezas, las desilusiones. Si se me venía el nombre de alguna persona, lo escribía. Y me da pena, pero lo escribí una página completita. Y yo dije, ay Señor, ya no, mis alitas ya no me elevan tanto. Entonces, renglón por renglón, fui poniendo la situación, la emoción, el pensamiento, la situación en las manos del Señor. Uh-huh. Y vino el Espíritu Santo a ministrar en arrepentimiento, en perdón, en sanidad interior, en llanto. Creo que un Kleenex me lo terminé ese día, una caja de Kleenex, perdón. Y después de ahí viene el Espíritu Santo y hace una obra de limpieza profunda que ni el Cloralex hubiera desmanchado tanto.
Y después de eso fue increíble la claridad de mental, la claridad espiritual, la claridad para escuchar al Señor, que yo a veces decía, abría la Biblia y sí podía ver las promesas del Señor, pero yo le decía, mira, aquí tengo la fecha en que tú me diste esta promesa, no es para hoy, Señor, yo necesito el maná del día de hoy. Y vino una sanidad, vino una restauración y vino una nueva visión, una nueva manera de ver a la familia, ¿verdad? Porque cuando andamos tan dañadas emocionalmente, los más cercanos son los que más salen perjudicados Así y es. raspaditos. Pero el Señor es fiel y Así es. Él ha dotado a su pueblo con los dones. Él mantiene a su pueblo para que, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Diga el débil, fuerte soy, y si no puedo, alguien va a venir y me va a decir, me va a dar esa palabra que necesito Así es. en ese momento. Entonces debemos de recordar siempre que somos un cuerpo en el Señor, Él es la cabeza, nosotros somos un cuerpo, y como el cuerpo físico hay diferentes miembros. Entonces, crezcamos en ese don que el Señor nos ha dado para fortalecer al cuerpo y a los demás miembros de este cuerpo del Señor. Así es. Y ese es el deseo de Dios, que nos ayudemos los unos a los otros. Me recuerda un dicho que dice mi mamá, que dice, una mano lava otra mano y las dos manos lavan la cara. Entonces, así tenemos que percibirnos nosotros, que somos ayuda unos a los otros, y por eso Dios no nos dio exactamente los mismos dones, o no nos usa o no nos utiliza de la misma manera, sino que para que nos ayudemos los unos a los otros y seamos de bendición, levantemos al que está caído, oremos por el que está triste, y toda la sanidad del alma viene muchas veces, así como tú lo expresaste, en oración, en intimidad con Dios, o viene a través de otra persona, ¿verdad? A veces nosotros mismos no podemos ver exactamente en qué estamos fallando, qué nos está pasando, pero las otras personas pueden percibirlo y en amor nos pueden decir, ¿verdad? Y a veces pues también una sacudida, ¿por qué no? ¿Verdad? Es parte de una exhortación. ¿Y tú cómo piensas que influye cuando tu alma o tus emociones están dañadas? ¿Cómo influye en tus relaciones interpersonales, Julie? Completamente, ¿Qué completamente. nos puedes decir tú acerca de tu experiencia personal? Por ejemplo, una persona, ¿verdad? En mi caso, que había quizás tanto enojo arraigado desde que yo era pequeña, pues si no hacían las cosas como yo quería, pues mi reacción era siempre el enojo. Entonces, sí afectas, porque entre que quieres y sabes, ¿verdad? Que deseas un ambiente bello en tu hogar. Pero nada más era cosa de que algo fallara o no estuviera bien y salía todo aquello, aunque no supiera precisamente de dónde venía. Entonces yo creo que sí, nuestras relaciones personales son muy afectadas en cómo nos sentimos y como decía Laura ahorita, tenemos un lente de dolor puesto, entonces ese lente es el que va a venir a determinar cómo vemos el mundo exterior. Y es el Señor Definitivamente. cuando te sana, que viene y te quita los lentes, te lava los ojos y entonces dices, wow, esa persona no estaba contra mí, esa persona sí me amaba, esa persona lo que me dijo no fue para herirme, mis hijos me aman. Y es que a través de los años el diablo va sembrando mentiras que son nuestras verdades. Entonces, si esas mentiras vienen a ser parte de nuestra verdad, es como vamos a regir nuestra vida. Así es. Entonces, el Señor cuando viene limpia, sana, purifica, entonces ahora sí nos dice, con permiso, yo creo que por eso la palabra de Dios habla tanto de entendimiento, ¿verdad? Porque es como vamos a percibir las cosas. Así es. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado, permitirle al Señor obrar en nuestros corazones, para que aún nosotras siendo sanadas, todo eso que sucede internamente se va a reflejar. A mí en la casa, Definitivamente. el primero en decirme, eres otra, fue mi marido,
fue mi esposo y me dice, y a todo el mundo le andaba diciendo, no, es que Yuli es otra, no, si vieran todo lo que Dios ha hecho en su vida, pues sí, ay, mi esposo tan hermoso, y de verdad, sí afecta. Entonces, como afecta lo bueno, también va a afectar lo malo, perdón, también va a afectar lo bueno. Claro que sí. Vamos a ser, el Señor quiere que seamos de bendición. Sí. Entonces, ese fue su propósito para nuestras vidas. Qué bien, porque a veces cuando ya tenemos mucho tiempo en Cristo, pensamos que ya lo hemos alcanzado todo, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que para nada. Cuando Dios nos sigue procesando en todo esto, vuelves a leer la palabra de Dios y dices, ya esto lo había leído mil veces, sin embargo tiene otro sentido, tiene algo fresco, nuevo, y nos renueva a Dios de una manera verdaderamente sobrenatural. Ahorita comentabas algo que me llamó la atención. ¿Por qué comentabas acerca de que entendiste lo que es que la mujer sabia edifica su casa? Fíjate que cuando yo leía ese proverbio, yo decía, ay, Señor, ¿por qué me dejaste tanta responsabilidad? ¿Por qué no se lo dijiste a mi marido? Pero ahora la mujer sabia edifica su casa, porque definitivamente de nosotras depende el ambiente que queramos tener en nuestro hogar. Sí. Una mujer llena del Espíritu, una mujer que ama al Señor, que está sana y que está conectada con Él, el ambiente también, que Disneylandia ni que nada, el marido va a querer llegar temprano a la casa, los hijos van a querer no buscar cualquier oportunidad para huir a la casa del amiguito y del vecino, no van a querer, saben, se siente. Entonces sí entiendo la responsabilidad, y es una bella responsabilidad, ya cuando lo ves así. Entonces nos corresponde a nosotras, cuando estamos enfermas emocionalmente, decirle al Señor, aquí estoy. Sí. No, Laura platicó de que ella, a solas con Dios, yo platiqué que yo necesité algunos empujoncitos de unas amigas, pero sea como sea, no importa, nosotras tenemos que buscar ese refugio, esa sanidad, ese desahogo. Y la Biblia es bien clara cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque entonces damos lugar al diablo y comienzan a crearse raíces de amargura. Entonces, qué importante es que al final del día, porque vamos a tener situaciones, y no hay matrimonio perfecto, ni hijos perfectos, ni vida perfecta, que al final de nuestro día siempre podamos llegar con el Espíritu Santo, con Dios, y decir, Señor, perdono, entrego, perdóname, aquí estoy, límpiame, purifícame, así me perdono, también. Así como al principio del día entregarle nuestro día, también al final de nuestro día ponernos a cuentas con el Señor y no permitir que nada ensucie la habitación del Espíritu Santo. Así es. Y yo creo que mencionaste algo muy interesante, alrededor tener amigas es tan importante, a veces no lo considera uno bastante, pero yo creo que el estar rodeada de personas que te aman y que te digan la verdad, y que tengan esa confianza y que tú tengas esa, que abras tu corazón y decir, bueno, ella me está diciendo esto porque me ama y porque quiere que yo esté bien. Entonces hay que considerar a todos aquellos que nos rodean, a todas esas personas. Yo, a mí me da mucho gusto y yo le doy muchas gracias a Dios de tener tantas amigas, de verdad. Digo, Señor, gracias por todas las amigas, que todas son de diferente color, de diferente sabor, ¿verdad? Sí. Pero todas son especiales, y cuando tú ves que la gente que te rodea te ama y es parte del cuerpo de Cristo, y que te va a dar una palabra que te va a ayudar a seguir al siguiente nivel, así, a lo que Dios está haciendo contigo. Y ahorita dijiste también algo muy clave, que te empujaron, ¿verdad? Entonces a veces necesitamos
un empujoncito, y a veces necesitamos un empujonzote, sí, y a veces una patadita, ¿por qué no, verdad? O a veces unas cachetadas, con cariño, pero con unas cachetaditas. Pero todos los necesitamos unos de los otros para ser mejores personas. Y yo creo que hablando de esto, yo quiero animarles a ustedes que nos están viendo por televisión, que si usted tiene o tú tienes el deseo de reconocer qué es lo que Dios está haciendo en tu vida, y si tú crees que tienes un don y dices, bueno, pues no hay qué hacer con él, los invitamos una vez más a la capacitación que vamos a tener el día 21 de marzo. Y si quieren, si gustan llamar ahorita para comprar su boleto, es importante también, aparte de descubrirlos, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad grande. Ahorita comentaba Julie que hay que buscar esa sanidad, hay que buscar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, una de las áreas es invertir en nuestra persona, invertir tiempo, invertir momentos, así como comentaba Laura, momentos con Dios, y buscar también de capacitarnos, porque cuando tenemos más entendimiento, más conocimiento, pues podemos utilizar todo muchísimo mejor. Y tenemos aquí algunas peticiones de oración, y no queremos terminar el programa sin orar por ustedes, y yo sé que tal vez ya oraban por ustedes por el teléfono, pero ahorita queremos orar nosotros por ustedes. ¿Por qué no empiezas tú, Laura, a leer las necesidades? Bueno, nos llamó Sandra Germán por salud física, Nelly Villa, problema de salud, resfriado, Rosy Vázquez, alta presión, Aurora, sanidad física. ¿Empezamos a orar o vamos a...? Vamos a leer todas las peticiones, Julie, ¿qué tienes tú? Yo aquí tengo que oremos por Blanca Alicia, por su salud física y mental. Por Javier y Alejandro, por restauración de sus vidas en el camino del Señor, que el Señor les provea trabajo y que Dios supla todas sus necesidades. También por Lupita, porque está en terapia intensiva, que el Señor le dé sanidad porque tuvo un derrame cerebral. Y por el hijo de María, que se llama Manuel, para que el Señor le dé sabiduría en las decisiones importantes que él necesita tomar. Y yo tengo a Susana Álvarez, que necesita salud, que ya lleva dos cirugías, por Graciela Puentes, que por reconciliación con Dios y por sanidad, y por Leticia Jaramillo, por la niña que está enferma y tiene problemas en una de las rodillas. Laura, ¿quieres dirigirnos en oración por estas peticiones? Tenemos un poquito tiempo, pero vamos a orar por ellas. Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias porque sabemos que tú tienes cuidado de cada una de estas personas, Señor, que están buscando un toque de tu mano, mi Señor. Te pedimos por estas personas que están pidiendo por sanidad física, Señor, trae, derrama tu manto sanador sobre la vida de cada una de ellas, Señor. Conforme a cada necesidad, Señor, manifiéstate. Señor Jesús, tú derramaste tu sangre, pusiste tu cuerpo para darle a tu pueblo sanidad. Derrama en cada una de estas personas tu sanidad y te damos gracias, Señor. Ahí en el lugar donde ellos estén, Señor, trae un toque sanador, Señor, y con acción de gracias, Señor, todo lo debemos a ti, Señor. Gracias por la sanidad de estas personas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias por la salvación, Señor, para la vida de Jessica, Señor. Te pedimos el milagro de salvación, Señor, a todas aquellas personas que anhelan, Señor, que sus familiares te conozcan. Derrama salvación y vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Laura. Y yo creo que Dios ya contestó cada una de sus oraciones. Ya estamos casi por terminar. Y les doy muchas gracias, Laura. Muchas gracias por aceptar la invitación. Lo que compartiste fue bien lindo. Igualmente tú, Julie. Gracias por todo. Y Dios los bendiga. Y nos vemos la próxima semana.